a través de la Secretaría de la Mujer, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, nos hacemos presentes para seguir capacitando a todos los empleados de la administración pública. Realmente están puesto de manifiesto el agrado de verse capacitado en esta ley, y creo que es la única forma de nosotros seguir tratando de disminuir las desigualdades y la violencia, y tratar de perseguir el único objetivo que tenemos como política pública, que es la igualdad de derechos y oportunidades. Nosotros tenemos acá en el IPLA gran cantidad de empleadas, mujeres, que cumplen roles importantes y que tienen a su cargo áreas muy sensibles. También tenemos un grupo de gente que está permanentemente en la calle, que son los inspectores, donde también en el cuerpo de inspectores tenemos mujeres, así que creemos que esta capacitación va a ser muy importante para todos. La idea es empezar de a grupos para que todo el personal del IPLA se pueda capacitar. Nosotros tenemos a diario no solamente trabajo interno, sino también trabajo con la sociedad civil, con las personas. Estamos en contacto constantemente en los operativos de fiscalización que hacemos con las personas. Entonces, en esta articulación Estado con sociedad civil, para nosotros es sumamente importante la capacitación de la IMICAELA.